Vamos a trabajar en la libreta y para ello les voy a pedir que coloquen la fecha del día de hoy. Colocan la fecha del día de hoy, el título nuevamente, Sistema de ecuaciones por el método de igualación. Sistema de ecuaciones por el método de igualación. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser resolver ya de manera completa la página 107 de su libro. Entonces, para esto les pido por favor que copien el inciso E y el inciso F de la página, así ¿Cuál es como el título? título, Sistema de ecuaciones por el método de igualación. Y el problema 3, chicos, estos tres vamos a hacer el día de hoy en conjunto, E, F y problema 3. ¿Hay que copiarlos en la libreta? Sí, se copia inciso E, inciso F y lo que dice el problema número 3. Vamos a dar unos minutos para que ustedes vayan copiando en lo que yo voy registrando la lista. ¿Cuántas líneas dejamos, Se terminó de maestra? copiar. Se terminó de copiar, maestra. Ok, ¿cuántas líneas se va a dejar? En una página van a copiar estos dos sistemas, uno arriba y el otro casi en medio de la página, y en otra página atrás colocan el problema número 3, porque acuérdense que hay procedimiento. Y el procedimiento nos lleva espacio, ¿sí? Entonces, los que ya acabaron de copiar como Jesús, revisen que el espacio que dejaron entre cada problema sea el suficiente para tomar las notas claras y ordenadas.
Ya, maestra, ya terminé. Muy bien, ¿cómo van los demás? ¿Ya terminaron? Ya. Ok. Vamos a dejar unos minutitos más para que vayan concluyendo aquellos que aún no han concluido. Para los que recién se unieron, chicos, hay que copiar en la libreta el inciso E, el inciso F y el problema número 3 de la página 107 del libro, dejando espacio entre cada uno, porque ahorita los vamos a resolver. El título es Sistema de Ecuaciones por el Método de Igualación. Ya terminé de copiar. Muy bien, los demás, ¿listos? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la solución. Acuérdense que por el método de igualación, justamente se trata de igualar dos expresiones, dado que esas dos son iguales a una misma. Es decir, en el inciso E tenemos m es igual a n menos 2, pero también tenemos que m es igual a 2n menos 7. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Y si es así, entonces nosotros podemos escribirlo como una ecuación. N menos 2 es igual a 2N menos 7. Ahí está. Esta es una ecuación. Cuando nosotros resolvemos la ecuación, lo que queremos es que la letra, en este caso N, nos quede igualada a un valor numérico que nosotros identifiquemos. Por ejemplo, el 5, el menos 10, el 150, un valor el cual nosotros comprendamos de acuerdo a la situación, ¿sí?
Entonces siempre debe ser así. Para solucionar una ecuación, la letra en cuestión debe estar igualada a un valor numérico específico. Observen que la letra está solita, no hay ningún número que la acompañe, no se le está sumando ni restando nada, no se está multiplicando ni dividiendo por nadie. Esta es la meta a la cual debemos llegar para que la ecuación esté resuelta. Entonces, vamos a empezar con la solución de la ecuación. Ahora sí, si yo quiero que la letra quede del lado izquierdo, entonces voy a quitar de ese lado todo lo que no sea letra. Entonces aquí tenemos un menos 2, o sea, a la letra N se le está quitando 2. Para deshacernos de esta operación, lo que vamos a hacer es sumarle 2 para que cuando nosotros operemos menos 2 y más 2 se nos cancele. Entonces aquí, dado que es una igualdad, lo que hacemos del lado izquierdo también hay que hacerlo del otro lado. Así que si del lado izquierdo estamos sumando 2, también del lado derecho vamos a sumar 2. Ahí está. Ahora vamos a hacer las operaciones. N menos 2 más 2 se nos va, en este caso el número, y nos queda solamente la letra. N es igual a 2N. ¿Cuánto es menos 7 más 2? Menos 5. Menos 5, muy bien. Aquí es una operación de números con signo. Tengan mucho cuidado cuando operen a los números con signo. Ok, ahora, el siguiente paso es, observo, del lado derecho, yo solo quiero que queden números y tengo una N aquí que me está perjudicando. Entonces la voy a quitar de ahí. Esta 2N está positiva porque no tiene signo negativo. Entonces, cuando no hay signo escrito en un miembro de la ecuación, digamos, en una expresión de la ecuación, quiere decir que es positiva. Como por ejemplo acá, esta N es positiva aunque no tenga el más. Se entiende que es positiva. Entonces aquí, ¿cómo quito algo que se está sumando? Pues restándose, menos 2N. Pero lo que hago de un lado, hay que hacerlo también del otro, menos 2N. Aquí está el signo igual. Y nuevamente operamos. N menos 2N, ¿cuánto es? Menos 1N. Menos 1. Menos N. O menos N, claro, puede ser cualquiera de las dos, está correcto. Ahora, 2N menos 2N, pues se nos va. Nos queda 0 aquí. Porque es como si tuviéramos 5 pesos. Si nos quitan esos 5 pesos, pues nos quedamos sin nada. Entonces, menos 1N va a quedar igualado a 0 menos 5. Y 0 menos 5, pues es menos 5 nada más. Ahora, aquí todavía hay un número que está junto a la N, es este menos 1. Ese menos 1 lo que está haciendo es multiplicar a la N. Menos 1 por N. ¿Cómo es que podemos deshacernos de él? Bueno, si dividimos entre este mismo valor, entonces nos deshacemos de él. Pero dado que estamos haciendo una operación del lado izquierdo, también hay que hacerla del lado derecho. Entonces, ¿qué era? Menos 1 entre menos 1, nos va a quedar 1. 1n, o solo n, igualado a menos 5 entre menos 1, ¿cuánto da? Menos 5. Menos 5, ¿están de acuerdo? 5. 5 positivo, estamos dividiendo dos números negativos. Menos entre menos es más. Entonces queda 5 positivo. Ahí está, ya tenemos el valor de la N. Fíjense, nos quedó un experto. ¿Sí? Ayer le dije 15 y me dijo que estaba mal. ¿5? Me dijo que era 3. La M es 3. Pero le dije que uno era 5 y uno 3, pero me dijo que uno era 3 y otro 1. Es que estaban al revés tus valores.
Entonces, por eso no quedaba. M te había dado 5. Y N te había dado, me parece, 1. Entonces, M es igual a 3. Sí, aquí ya les spoileamos, Jesús. Ay, entonces, ya dado el valor de N, podemos sustituir en cualquiera de estos dos para calcular el valor de M. Vamos a usar la primera porque es la más fácil, ¿no? Nos dicen M es igual a N menos 2. ¿Cuánto vale N? Pues vale 5. Entonces, sustituimos el valor de N aquí en la expresión. M es igual a 5 menos 2. Entonces, M es igual a 5 menos 2, 3. Ahí está. N es 5 y M es 3. Ahora sí. Y ya solucionamos el sistema del inciso E. N tiene un valor de 5 y M tiene un valor de 3. Vamos con el inciso F. El inciso dice A es igual a B más 25. Pero también A es igual a 2B más 5. Entonces, esas dos expresiones a las cuales son iguales a A, las podemos igualar. B más 25 es igual a 2B más 5. Ya tengo a mi ecuación. Ahora la voy a empezar a resolver. Antes tengo que decidir de qué lado quiero que me quede la letra. Yo quiero que la letra me quede de este lado. B y el número del otro lado. Maestra, creo que B es igual a 20. B es 20. Sí. ¿Y A? 45. Vamos a ver si es correcto. Yo tengo otras respuestas. Jesús, otra respuesta, ¿cuánto te dio? B es igual a 10 y A es igual a 35. 35. Ok, vamos a ver cuál de las dos es correcta. Ok, entonces vamos a empezar a resolver. De este lado, del lado izquierdo, quiero que me quede el número y del lado derecho la letra. Entonces, vamos a empezar a quitar todo lo que no quiero que esté del lado izquierdo, que es la letra B. Solo quiero que esté del lado derecho. Entonces, vamos a quitarle una B aquí, pero también la B acá. Entonces, B menos B se nos cancela y de este lado solo nos queda 25. Es igual a 2B menos B, B más 5. Entonces, del lado derecho, yo solo quiero letra y hay un más 5 ahí. Lo quito, si lo resto en ambos lados, menos 5. Ahora sí, 25 menos 5, esto es 20, igual a B. Más 5 menos 5 se nos cancela. Entonces, B es igual a 20. ¿Ok? Bien, Guillermo. Dado que B es igual a 20, entonces A debe ser igual a 45. Vamos a ver si eso se cumple. A es igual a B más 25, según una de las dos ecuaciones del inciso F. Entonces sustituimos el valor de B. B vale 20. Entonces 20 más los 25. A es igual a 45. Ahí está. Son los valores de las dos letras. Muy bien, Guillermo. Jesús, ¿algo?
hay en el procedimiento, hay que revisar. Ah, ok. Ok, maestra, ya, no lo había entendido, ya lo logré entender. Ok. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a revisar. A lo mejor igual yo me confundí al momento de estar revisando. Diez. Ah, es verdad, yo me confundí, Jesús, perdón. Sí, no, no estaba bien, era incorrecto. A lo mejor vi mal. Sí, había visto B más 5, no 2B más 5. Sí. Una disculpa, sí, a mí se me fue. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos con el problema 3. Separamos aquí. Dice, un cuaderno cuesta lo mismo que 2 lápices y 5 pesos más. Cuesta también lo mismo que 3 lápices menos 10 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta un cuaderno? ¿Cómo planteamos el sistema? ¿Cuáles son las ecuaciones que representan al problema? X igual a 2W más 5. Ok, más 5. ¿Y en la otra ecuación cómo sería, Juan? X igual a 3W más menos 10. Muy bien, perfecto. X van a ser los cuadernos, el precio del cuaderno. Y W, ¿qué es? El precio del lápiz. Siempre es importante identificar qué representa cada letra para que al momento de estar calculando las soluciones sepamos qué es lo que estamos hallando en el contexto de la situación. Porque, por ejemplo, si en algún momento nos damos cuenta que una letra nos queda negativa, nos referimos al problema y identificamos, ¿será que tiene sentido que lo que me acaba de dar la letra sea negativo? Por ejemplo, aquí. Si la X nos diera negativo, un número negativo, ¿estaría bien? ¿Qué piensan? Por ejemplo, si X nos quedara menos 10. ¿Qué dicen? Creo que no, porque pues si es un precio que le están dando, por ejemplo, en una tienda, pues no se utilizan lo que te vendan un lápiz por menos 10 pesos. Claro. Entonces aquí ya estaría como dándonos alerta de que nuestra solución es incorrecta, de acuerdo al contexto del problema, porque justamente así como dice Mayrani, dado que X en el contexto del problema es el precio de un cuaderno,
Pues el precio de un cuaderno no puede ser negativo, siempre nos va a dar cantidades positivas. Entonces, si por alguna razón nos diera algo negativo por ahí, es como un foco rojo de que a lo mejor en algo nos confundimos, en algo a lo mejor nos comimos algún resultado, o puede ser que hayamos restado, sumado mal, multiplicado, dividido mal. Entonces habrá que revisar el procedimiento. Por eso siempre es importante definir qué significan las letras en el contexto de mi problema. Ahora sí, podemos empezar a resolver. Hecha esa aclaración. X es igual a 2W más 5, pero igual X es igual a 3W menos 10. Estas dos son las que debemos igualar. 2W más 5 es igual a 3W menos 10. Entonces, para empezar la solución, decidimos de qué lado queremos que quede la letra. Me interesa que quede del lado derecho, ¿no? Entonces aquí, la letra que es W, me interesa que quede del lado derecho. Del lado izquierdo, entonces, solamente quiero que queden números. Por lo tanto, del lado izquierdo voy a quitar a todas las letras que estén ahí. Aquí hay una 2W, por lo tanto, la tengo que quitar, menos 2W. Lo que hago de un lado, lo tengo que hacer del otro lado también de la igualdad. Entonces, esto es menos 2W. Y empezamos con la solución. 2W menos 2W se nos va. Y queda 5 igual a 3W menos 2W, W. 1W. 1W o solamente W, muy bien. Menos 10. Ahora, del lado derecho yo tengo un menos 10 y solo quiero que esté la W. Entonces hay que sumar 10 para que este menos 10 desaparezca. Entonces sumamos 10. A ambos lados, acuérdense siempre de hacer a ambos lados la misma cantidad que se está sumando, más 10. Y hacemos las operaciones, ahora sí, 5 más 10, pues 15, igual a W, menos 10 más 10 se nos va, entonces solo queda W. Ahí está. Entonces, W es igual a 15. En el contexto del problema, dado que W es el precio de un lápiz, entonces, sí, es correcto. Es una cantidad positiva y pues me dio 15. Entonces, ¿cuánto cuesta el cuaderno, chicos? ¿Cuánto es el valor de X? Treinta y cinco. Muy bien, X es igual a 35. ¿De dónde salió? Bueno, ya conocemos el valor de W, entonces sustituimos cualquiera de las dos ecuaciones a las cuales es igual X. Entonces podemos elegir la primera. X es igual a 2 veces W más 5. Ahora, W es 15, entonces X es igual a 2 veces W, es decir, 2 veces 15 más 5. X es igual a 2 por 15, 30, más 5. X es igual a 35, ahí está. Listo, ya tenemos los valores que nos están solicitando. El cuaderno entonces cuesta 35 pesos y el lápiz cuesta 15.
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro de dónde salieron los números y demás? Yo tengo algo que me confundo un poco. Es que puedo tener una idea, pero luego me confundo con lo que ya sé. Entonces se me revuelve todo. ¿Cómo sabe qué número restar? Por ejemplo, lo de 2W, sí lo hice bien, puse menos 2W, me estaba saliendo bien. Pero aquí vi que le restó menos 10. O sea, ¿cómo sabe a qué número restarle o sumarle? Ok, eso es una pregunta súper importante la que hace Cristian. Muchas gracias, Cristian. Bien, vamos a aclarar esta situación, aprovechando que justamente tenemos el tiempo de la clase. Entonces, ¿cómo saber qué restar, qué poner y demás? Bien, vamos a colocar aquí un espacio en blanco para responder esta pregunta y no borrarlo de abajo por si alguien no ha terminado de copiar. ¿Cómo sé que voy a restar o que voy a sumar? Sobre todo en la parte de los números. ¿De dónde parte esto? Parte de primero decidir de qué lado queremos a la letra. ¿Sí? Ese es el primer paso. Cuando resolvemos una ecuación, siempre el primer paso es tomar esa decisión. ¿De qué lado quieres que quede la letra? Por ejemplo, vamos a hacer una aquí. 2x más 5 igual a 3x más 4. Es un ejemplo, ¿no? Ok, ¿de qué lado quieren que quede la letra? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, perfecto. Entonces vamos a dejarla del lado izquierda. X igual a un valor numérico. Ahí está. Esta es la decisión base. Ahora sí. Yo me voy a fijar primero de mi lado izquierdo, porque es ahí donde quiero que esté la letra. Me fijo que de mi lado izquierdo está la letra, porque está 2X, pero hay un 5 que se le está sumando. Y yo no quiero que haya números solitos del lado izquierdo, solo quiero que las X estén ahí. Entonces, dado que este número se le está sumando para desaparecerlo o para eliminarlo, lo que voy a hacer es restarlo. Es la misma cantidad, pero con la operación contraria. Si algo se suma, ¿cómo lo eliminamos? Restándolo. Entonces, es exactamente lo que se hace aquí. Dado que es una igualdad, lo que hago de un lado, lo tengo que hacer también del otro lado del signo igual. Entonces lo hago aquí, menos 5. Lo mismo que le estoy restando a un lado, lo tengo que restar del otro para conservar esa igualdad. ¿Sí? Es un equilibrio. Y empezamos la resolución. Ahora sí, 2x más 5 menos 5 se nos cancela. Igual a 3x más 4 menos 5. ¿Cuánto es más 4 menos 5? Menos 1. Ya está. Ahora me voy a fijar en mi lado derecho. De mi lado derecho, ¿tengo x? Sí, sí tengo x. No las quiero ahí. Yo lo que quiero es que mis X me queden solo de un lado. Ese lado es el lado izquierdo. Entonces, si las 3X que están del lado derecho son positivas, quiere decir que las voy a quitar si las resto o si les coloco un signo negativo. Entonces aquí, 3X positiva se elimina si le resto menos 3X, ¿no? Nuevamente, como es un equilibrio, lo que hago del lado derecho de la igualdad, lo tengo que hacer del lado izquierdo también, menos 3X. Y hago nuevamente las operaciones. 2X menos 3X menos X. Igual a 3X menos 3X se nos va. Y solo nos queda el valor menos 1. Ahora, aquí ya casi está la ecuación. Hay un menos que me indica que esta X está multiplicando por menos 1. Si yo quiero deshacer esa multiplicación, lo que debo hacer entonces es dividir entre el valor por el cual estoy multiplicando, es decir, entre menos 1. O sea, X sería 1. Exacto.
en ambos lados, nuevamente para conservar la igualdad. Menos 1 entre menos 1, pues nos queda el valor positivo de 1. X igual a menos 1 entre menos 1, 1. Listo. Entonces, esa pregunta que hace Cristian viene de la base, decidir de qué lado vamos a dejar a la letra para empezar a hacer las operaciones. ¿Cómo sé qué número voy a quitar? De acuerdo a el número que esté ahí, si se está sumando, lo quitas restándolo, pero de ambos lados, para no afectar el equilibrio. Si se está multiplicando por un número, lo quitas dividiendo entre ese mismo número, pero ambos lados, para no afectar el equilibrio.